Y se preguntarán, entonces, ¿qué usabas en ese tiempo? Pues usaba, de más niño, bubblegummers. Claro, y clásico. Cosas que había en las tiendas en Aguascalientes, que era la ciudad más cercana. Y pues sí traías tus Nike, tus Adidas, tus Reebok, pero eran cosas bien... Sí, pues normales, X, pues, ordinarias. Sí, sí, sí. Y pasó el tiempo y yo siempre quise unos tenis Jordan y salieron varios comerciales. Un amigo tenía antena parabólica. Íbamos a ver los juegos a veces y pasaban los comerciales de Jordan, de los tenis. Sí, los y entonces, pues más era como que, güey, imposible, ¿verdad? Sí, porque sí. Pues nomás los veías en la parabólica, ni siquiera en la tele. Sí, claro. O sea, en parabólica. Y pues crecí queriendo siempre un Jordan 1, no pasó. Y después mi primer par fuerte así de sneakerhead, que dije, un día voy a tener un par de alguien de la NBA. Para todo esto, así de que eso que te juntabas a verlo, ¿cuántos años tenías, güey? Como 11 años, 10 años. No, así estás bien chavito. Pero aparte chido porque es la edad donde se te quedan marcadas un chingo sí, de cosas. Sí, claro, güey. Y mi primer par fue un Penny Hardaway, ajá, el Air Max, sí, que sí, acaba sí. De salir hace sí, poco otra vez. Sí, salieron las reediciones otra vez de los negro. Y mi mamá me lo regaló ahí con unas personas en Loreto que son los Puebla. Todavía ellos siguen vendiendo pares. Pero ellos eran los únicos, tenían familia en Chicago. Entonces iban cada vacaciones y traían pares. Y mi mamá lo sacó ahí y obviamente me lo sacaba de volada porque claro, no había ni... No, y los jugos, o sea, y jugabas todo el tiempo con jugaba ellos. Jugaba y son canchas de cemento sí, claro. Y pues me los eché. Y después tuve un Gary Payton, ajá, un Glove. Ese lo compré aquí en McAllen, pero ya vivía en Monterrey. Pero mi mamá me compró mi primer Jordan, que es un Jordan 9 Charcoal, un Jordan 9 carbón. Sí. Y ese fue mi primer Jordan. O sea, fue así de que tengo un Jordan, güey. ¿No? ¿Y qué edad más o menos fue eso? A los, pues cuando salió, unos 13, 14 años más o menos. Yeah. Y ese fue mi primer Jordan.